Este viernes en todo el país, cerca de 600.000 colombianos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT participaron en la elección de la Junta Nacional de la CUT, la departamental, los delegados al Congreso. De igual forma, los docentes eligieron los 15 miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores FECODE. En San Gil el proceso se realizó el viernes en el Salón Parroquial de la Iglesia Catedral, iniciando a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 8 horas donde los profesores afiliados, en este caso del Magisterio, o los afiliados de los otros sindicatos a la CUT, votan democráticamente por cualquiera de los candidatos que a bien tengan. Finalizadas las 4 se hace el escrutinio normalmente a ver quién es, qué votación en cada municipio. En San Gil, ¿cuántos votantes se esperan? En el caso del Magisterio, en San Gil somos 243, pero también hay otros sindicatos que tienen diferentes números de socios. Está Sintraelecol, están los sindicatos de Sintra y Tabaco, están los compañeros del Poder Judicial, está Sintra Salucop, está Sindicena, están los trabajadores de los administrativos. Es decir, hay una cerca de 12 organizaciones que están eligiendo, en este caso, para la CUT departamental y nacional. Elegir y participar de este proceso es de vital importancia, ya que tanto la CUT como FECODE laboran para proteger los derechos de los trabajadores y evitar medidas tomadas por el gobierno en contra de estos sectores. Es una tarea muy difícil, muy ardua, porque Colombia está entre los países donde mayor persecución tiene las organizaciones sindicales. Los asesinatos de sindicalistas en Colombia ya pasan del centenar en los últimos 3 años. Por esas razones de vital importancia que las organizaciones como la CUT se fortalezcan. La CUT representa, digamos, al movimiento obrero colombiano. Y en el caso de FECODE, FECODE asume la responsabilidad de defensa de los intereses de cerca de 310.000 maestros que laboran a servicio del Estado. Entonces es necesario, hace parte de la democracia de cualquier país, tener sindicalismo fuerte. En Colombia ni el 10% de la población que trabaja tiene posibilidades de afiliarse a los sindicatos debido a la tercerización. Los resultados de estas elecciones y los representantes electos tanto de la CUT como de FECODE se conocerán la semana entrante cuando se tenga el consolidado general. Estamos convocando a todos los trabajadores para que ejerzan su derecho al voto y elijan los mejores cuadros que van a representar a los trabajadores en la Central Unitaria de Trabajadores, que es el organismo sindical de tercer grado que agrupa a todos los trabajadores a nivel nacional. Además es la central más grande del país, que agrupa más afiliados, que tiene más trabajadores afiliados. En el caso de los administrativos de los trabajadores administrativos de la Gobernación de Santander, agrupados en Sintrenal, estamos aquí en el despacho parroquial de la Catedral, junto con los profesores, con el Sindicato de Educadores de Santander.